De las arenas a la pista de baile, un espacio testigo de las habilidades y destrezas de este grupo de niñas de entre 4 y 12 años que demuestran su talento en el ballet. Alto Trujillo es una de las zonas considerada de alto riesgo por la violencia, pero que a través del arte buscan que la realidad cambie por la cultura. Con las niñas, nosotros los altotrujillanos orgullosos podemos decir, este es el rostro que ustedes deben de mirar. La cultura, el arte, la destreza que las niñas demuestran. Y no solo el ballet, sino también son niñas destacadas en sus colegios. Tenemos niñas que ocupan los primeros lugares, tercer y cuarto lugar. Inclusive hacen sus cosas en la casa porque no tienen empleada como otras niñas de otros lugares, ¿no? Cisnes Danzando en la Arena es el nombre del elenco dirigido por el profesor Manolo Calderón, quien resaltó el interés y la habilidad de las pequeñas, que a pesar de no contar con un espacio adecuado para practicar, demuestran su talento, destacando no solo en el baile, sino también en sus estudios. Porque el ballet evidentemente es a largo plazo, sin embargo, el corto plazo que tengo, unos 7, 8 meses, y los resultados ya están ahí. ¿No? Como ustedes podrán apreciar, hay una disponibilidad de movimiento, de expresión corporal, hay una disposición de la parte musical, de musicalización, y todos esos contextos que se tiene, y evidentemente pues también tiene las herramientas necesarias para poder lograr esos objetivos, ¿no? La iniciativa surgió por el interés de las madres y sus pequeñas. A partir de allí, la Dirección Regional de Cultura y la Municipalidad de Alto Trujillo facilitaron un salón, pero que no es el más adecuado, por lo que piden el apoyo de la empresa privada para mejorar sus instalaciones. Así es, señorita. Nosotros necesitamos acá un local con su piso de madera, sus espejos, sus barandas, para no tener que movilizar hasta Trujillo a las niñas, porque es costoso para los papis movilizar a las niñas, ¿no? Solamente aquí, el local que tenemos no tiene esa implementación, ¿no? Por el momento. La madre de la más pequeña del grupo, Mareli Yaro, nos cuenta cómo es que su hija llegó a formar parte del elenco. Pero cuando ella logra ver al elenco de ballet que se estaba iniciando, es que le nace ese interés. Mamá, yo quiero volar, yo quiero ser como un ave. Entonces le digo, voy a hacer lo posible por integrarte al elenco de ballet. Y gracias a Dios, gracias al profesor Manolo, que le tuvo mucha paciencia porque mi hija era muy tímida y ahora está bailando en el elenco de ballet.